Ok, 1, 2, 3. Bienvenidos a Vlogmas One. What a wonderful bonitos y se logren y ya ustedes saben, sas. Pero sí, ahorita acabamos de desayunar, vinimos a Waffle House. Tuvimos un desayuno, una mañana juntos, bonita y hermosa. Esa caja que llegó, me acaba de llegar ahorita, es unos zapatos que ordené que voy a hacer un video, un review en mi video de Marcia Fin Beauty. Por si no están suscritos al canal de Marcia Fin Beauty, no se olviden de irse a suscribir. Aquí abajito en la cajita de la descripción les voy a dejar el link de mi canal. No tienen una idea, pero esa caja de zapatos me tardó como casi 3 semanas en que me llegara. No sé por qué, pero hoy estuve a punto, hoy me estoy acordando y dije, ay, ¿cuándo me irán a llegar los zapatos? Estuve a punto de querer llamar y decirles pues qué onda, verdad, que cuándo me iban a llegar los zapatos, porque ya me moría de ganas porque me llegaran, y pues para grabarles un video de decirles qué es lo que pienso y sas. Ahorita trajimos a mis tíos a conocer el barco de Santa Ana y estamos divirtiendo. Pero ya viene como 3 meses, ya incluso les grabamos un vlog con Aldo. Aquí les voy a dejar el link y la tarjeta para que vayan a mirar el vlog, que nos divertimos bastante. Lo conocimos y todo así, así que ahorita estamos con ellos. Para 1, 2, 3. Cañona. Yo ya estoy en cañona. Ya cañaste. Dispara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero va, mi tío estaba enfrente, le ibas a pegar a mi tío. ¿A qué barco se está llamando? Ok, está. I just talk slow. Yeah, I know you're mine. I need you, so I'll just talk slow. Yeah. ¿Qué haces, la pose del Titanic, o qué? A ver, tío. ¿Qué es que le estaba una foto?
adentro, ¿verdad? Sí. Sí, pues, listo. No, con la pose del Titanic, yo digo. Ay, nunca miraste la película del Titanic. A ver, tía, explícanos cómo te está gustando, qué has aprendido. Ay, eso sí, luego no me gusta hablar, ma. Estábamos diciendo que cuando íbamos a las clases de historias, no le gustaba, se dormía, se aburría, porque era muy, muy aburrido. Historia, no me gustaba. A ver, tío, cuéntanos qué has aprendido de la historia del barco. Vamos, como muchos muertos y... muchas batallas perdidas y ganadas. Eso está. Mi mamá está ahí sentada diciendo adiós, se quedó ahí y no quiso venir con nosotros. No quiso venir con nosotros, pero apenas se mira, está bien chiquititita, pero está por allá. Pero se quedó sentada ahí esperándonos y nosotros ya acabamos de recorrer el barco. Así que ya nos vamos a ir. ¿Ya no? ¿O todavía vamos a recorrer más? Vamos, ya nos vamos. Mi tía dice que si no vino a Whataburger, no vino a Houston. So no se va a ir a Houston sin comer una hamburguesa de Whataburger. No, no les había dicho en todo el vlog, pero ya como que me compuse de la gripa, de la garganta, pero ahora Aldo se está enfermando y ya no tenemos las pastillas que tomamos. Ahorita pasé a la farmacia a comprar unas, pero no las encuentro. No las encuentro. Hay unas, son como así como estas. Estas son las que tomamos, pero creo que las que tomamos nosotros tienen una D y una M. No sé qué signifique, pero creo que son como que más fuertes y pues te alivian más rápido. Pero así, entonces hoy en la mañana nos tomamos yo unas y él se tomó unas y ya eran las últimas que teníamos. Ay, creo que son estas. Yes, vámonos. Y llegué a la casa y chequé, mi suegro ya puso las lucecitas de Navidad. Y ese venadito que se mira super cute. ¡Qué bonito! Se me había olvidado completamente de la caja que me llegó hoy. Y la tengo que abrir. Pero no ahorita. Está la super grandota, miren. Pero me voy a tener que esperar a abrirla de otro mañana para hacerles un review en mi canal, pues para abriéndola. Para abrirla y enseñarles a ustedes pues mi reacción cuando abro esto y lo que hay adentro. Pero sí, si no me han seguido en el canal de Maritza Fin Beauty, vayan a seguirme porque les voy a estar grabando un review de lo que está dentro de esta cajita. Oh my god, no me puedo creer que ya me tomé la pastilla. Y no sé por qué, pero me he estado dando cuenta que estos últimos 3 días, como en la noche, ya cuando me acuesto y me voy a ir a dormir, como que se me sale todo el moco. O no sé, pero me siento así como que nada más que estar acostada. Tengo mucha congestión nasal, no sé si pueden escuchar. Sorry. Pero hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y se hayan divertido al igual que nosotros nos divertimos. Si son nuevos en el canal, no se olviden en suscribirse para que formen parte de esta hermosa familia. Tampoco se olviden de prender la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video más. Ya saben que los queremos mucho y nos vemos en el próximo vlog. Bye. Miren.
Necesito una sacada de pestañas. Una limpieza de cejas 911. Ya voy a ir con las chinitas a que me saquen la ceja. Porque yo ya no me la puedo sacar.